decirle que si algo nos pegaba a los acapulqueños teniendo estas obras de su gobierno era el tema de la seguridad. Decirle, gobernador, que vamos recuperando espacios que habíamos perdido. Gracias a la coordinador, a la coordinación que hoy tienen con la presidenta municipal de la Romana. Se nota la coordinación en ese rubro. Sin seguridad, gobernador, de nada sería todo. Gracias, se lo quería yo reconocer a su gobierno, también al apoyo que hemos recibido de la Federación hoy del licenciado Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de la Marina Armada de México en coordinación con su gobierno y con el gobierno municipal. Se nota el cambio y vemos una luz ya en nuestro horizonte. Por último, gobernador, decirle que esta obra que está a mis espaldas le ha dado vida nuevamente a la zona tradicional. Es un detonante muy importante para la inversión, es un detonante muy importante para atraer a los turistas que ya se habían retirado de la zona. Esta zona, de verdad, en la noche daba miedo caminar por aquí, gobernador. Hoy vemos una realidad que ningún gobernador, me atrevo, en la época moderna lo había logrado. Lo logró usted, gobernador Estudillo. Felicidades, enhorabuena. Nosotros somos gente que reconocemos y aceptamos, señor gobernador, gracias a usted. En relación a los retos que se nos ponen para la participación del tianguis turístico, el mejoramiento del entorno, nosotros somos parte de y queremos participar. No queremos que se quede atrás el Acapulco tradicional. Queremos participar y vamos a participar con toda contundencia para el fin de que esto salga bien y nuestro Acapulco luzca como debe de lucir siempre. Así que, señor, de nosotros, de nuestra parte, cuente con todo el apoyo, alcaldesa, con todo el apoyo del Acapulco tradicional. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.